Uno. Y vamos ahora con esto que a mí, se los comentaba con absoluta honestidad, me parece una tremenda buena noticia, para muchos no lo es, en todo caso es controversial, es polémico. ¿De qué se trata? De lo que aprobó hoy la Comisión de Defensa del Congreso, que no significa que ya sea una ley oleada y sacramentada. Esto tiene que pasar por el Pleno del Congreso, pero lo que se ha aprobado es el dictamen que legaliza la producción, importación, comercialización y uso de los derivados de la marihuana única y exclusivamente para fines medicinales. Es un proyecto de ley de autoría del Ejecutivo, es decir, del Gobierno, y todavía tiene que ser, les digo, discutido. De hecho, pueden participar en el interín, mientras llega al Pleno, algunos expertos en la materia para dar su punto de vista, aunque eso ya ha sucedido, razón por la cual le dieron luz verde en la Comisión de Defensa. El congresista oficialista Alberto de Belaunde dio un alcance de este proyecto de ley y es importante contar con la máxima información posible para poder generar una opinión realmente justa, sobre todo para las personas que utilizan de manera ilegal, en realidad, hasta el momento, de esta medicina que se produce a raíz de la marihuana. Atención, escuchen. Estamos hablando del aceite de cannabis que se utiliza para enfermedades crónicas, para enfermedades desabilitantes, que además no es que curan estas enfermedades, lo que permite es que las personas que las padecen tengan una calidad de vida digna y aceptable. Entonces, ayúdenos a comunicar bien de qué se trata este uso de cannabis medicinal para evitar que haya algún tipo de temor o desinformación en la ciudadanía. Es cierto, nadie está haciendo apología a una droga, nadie está diciendo pónganse todos a fumar marihuana, no. En Colombia, en Uruguay, en Chile, que es uno de los países que a la hora de de presentar una ley son sumamente ortodoxos, han aprobado el uso medicinal porque muchas personas realmente necesitan del cannabis para aliviar dolores de enfermedades terribles que pasan por la epilepsia hasta el cáncer, el Parkinson. Hay que estar muy informados a la hora de opinar. Yo creo que el Pleno debería de aprobar esta iniciativa que ya pasó y le fue bastante bien por la Comisión de Defensa. Por ejemplo, uno de los personajes conocidos, públicos, más activos en tratar de conseguir la aprobación del uso medicinal de la marihuana es el cantante Pedro Suárez-Vértiz. Ahí estamos viendo cómo a través de su cuenta en Facebook, en Twitter también, comparte mensajes constantemente para que esto se convierta en realidad para personas que tienen problemas como él, que sabemos que padece de un mal neurológico, puedan seguir utilizando el aceite de marihuana que ahora mismo, al igual que Francesca Brivio, la actriz, la fotógrafa, lo utilizan. Ahí estamos viendo el tuit justamente de Francesca Brivio. Aquí estoy hablando rapidísimo, tratando de que más gente se interese y entienda la importancia de hacer valer nuestro derecho a la salud, a tener calidad de vida. Cannabis es medicina, se pueden compartir, si pueden compartan, difundan esto o cualquier información sobre cannabis medicinal, pero informémonos, dice, gracias. Y bueno, nosotros queremos saber ahora, ¿no?, qué opinan los congresistas que ya aprobaron el dictamen en una primera instancia en la Comisión de Defensa, ni lo que ya hemos leído por parte de Pedro Suárez-Vértiz y Francesca.